Hay una frase muy conocida que dice, «Donde comen tres personas, pueden comer cuatro». Dentro de la casa de Paula, ese dicho no se aplicaba. Paula estaba creciendo y ya debía ir a la secundaria, pero sus padres no tenían los recursos para enviarla a la capital del distrito donde estaba el colegio para su edad. Solo hacía falta encontrar una oportunidad para su hija, alguien que pudiera apoyarla en sus estudios. Por ello, sus padres recurrieron a su madrina Marta, quien siempre les había apoyado. Ella les ofreció hacerse cargo de Paula y de sus estudios en Lima, la capital de las oportunidades. Su mamá y papá aceptaron y Paula se fue con su madrina. La única vez que Paula vio Lima fue de camino a su nueva casa. Y apenas llegó, en vez de estudiar, fue obligada a trabajar. La señora le dijo que así podría compensar sus gastos. Lo peor no era pasar los días limpiando y cocinando, sino aguantar al esposo de Marta cuando se quedaban solos en casa. Al principio, él solo la miraba. Sin embargo, con el tiempo inició el acoso y la violencia sexual. Además, la amenazaba con hacerle daño a sus padres si ella no hacía lo que él le pedía, y que además nadie le creería y sería rechazada por su familia. Una noche, la señora llevó a Paula al negocio de un amigo suyo para que Paula trabaje fuera de la casa. En ese lugar, Paula conoció a Yolaini, una mujer con una historia distinta a la suya, aunque parecida en el fondo. Yolaini es extranjera. Su familia no tenía mucho dinero cuando su país empezó a complicarse y la comida dejó de alcanzar en su casa. Yolaini encontró una oferta de trabajo muy atractiva en Lima. Era un trabajo como mesera y le prometían pagarle el viaje y hasta le ofrecieron conseguir un sitio donde vivir. Y decidió dejar su país en busca de mejores oportunidades. Como ella no tenía pasaporte para viajar, la contactaron con un traficante para ingresar al país de manera irregular. En Lima, Yolaini descubrió que no trabajaría en un restaurante, sino que sería explotada sexualmente para pagar la deuda que había generado, traslado, alojamiento y comida. Y le advirtieron que, si se negaba, la acusarían con las autoridades por no tener su documentación en regla y terminaría presa. Paula y Yolaini vivieron en ese bar durante meses, atendiendo a hombres que podían tocarlas siempre y cuando siguieran consumiendo o pagaran por hacerlo. Ambas tenían miedo de escapar o denunciar y pensaban que se quedarían allí toda la vida. Pero algo ocurrió. La policía recibió una llamada anónima de una vecina que, preocupada al ver menores de edad, decidió denunciar. Paula declaró por única vez contando toda su historia, desde la señora que la trajo a Lima, los abusos de su esposo y cómo terminó explotada sexualmente en ese sitio. Yolaini temía por las represalias de los explotadores y dijo que nunca fue obligada a trabajar en ese lugar. El fiscal especializado en trata entendió y respetó su posición. Además, le indicó que sería protegida ante posibles represalias de sus tratantes. Y finalmente, que recibiría atención médica integral y ayuda para su regularización migratoria. Paula regresó a su casa y volvió a hacer su vida. Con el tiempo, Yolaini fue contactada con organizaciones que le brindaron apoyo y pudo conseguir un trabajo formal en Lima y poder mandarle dinero a su familia. Pero esta historia no termina con Paula ni con Yolaini. Cada día muchas personas, especialmente mujeres, siguen siendo captadas por redes de trata de personas con ofrecimientos que son muy buenos para ser verdad. Puedes denunciar cualquier vulneración a tus derechos sin importar edad, sexo, género, nacionalidad, condición migratoria, necesidad de protección internacional, discapacidad o cualquier otra situación que te ponga en riesgo. Toda persona que es víctima tiene derecho a un periodo de reflexión para asimilar lo sucedido y tomar las mejores decisiones para su futuro cuando es rescatada.
Todas las personas procesan de manera diferente las situaciones. No juzguemos ni etiquetemos. Eso solo es revictimizarlas. Y es también una forma de violencia. Cuida con quién compartes tu información. La trata de personas también sucede a través de las redes sociales o plataformas virtuales. Siempre avisa a las personas de tu entorno cuando vayas a una entrevista de trabajo o te reúnas con una persona que solo has conocido por internet. Líneas de denuncia u orientación. Línea 1818 del Ministerio del Interior. Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Si conoces un caso de personas desaparecidas, comunícate a la línea 114 de la Policía Nacional del Perú. Si necesitas apoyo psicológico, acércate al Centro de Salud Mental Comunitario más cercano a tu localidad.